Suelo, ¿no? Ya. El manifiesta con ahora mucho. Puedo decirlo a la hora, no me ha dicho nada.
Tuvo el calor, ¿no? Expresara con la mirada una sensación interior
queríamos cantar la magia de la mirada. Y la magia de la mirada en algunos momentos nos obligó a contar con el niño. El niño músico, el niño ya en una edad que podría servir de inspiración para esta magia de la mirada. Y entonces fíjense que esto es lo que hemos pretendido en todo el mundo. Fíjense que los instrumentos iban un poco por la personalidad y pretendíamos que el instrumento produjera la evocación y produjera la mirada que queríamos mostrar. No sé si lo hemos conseguido en todos los casos, pero hay miradas que indudablemente nos conducen al universo mágico de la gestación y de la madre. Yo espero que las modelos lo hayan pasado tan bien como nosotros en esta pequeña obra de teatro que hemos contado Alberto y yo con medios muy rudimentarios, pero indudablemente con gran calidad. Podríamos decir, además, que en este agradecimiento y en este espíritu, hoy quiero convocar aquí a otra persona, que es Irene. Es una pequeña y joven fotógrafa que tiene, evidentemente, una fotografía colocada en la final del Museo de Ciencias Naturales de Londres. Y yo quiero que venga aquí, porque es que ya me he cansado del padre, he decidido jubilarlo y voy a empezar a trabajar con la hija. Yeah.